Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, en Canadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda y en cualquier parte del mundo. En este momento los emigrantes salvadoreños cruzan momentos muy difíciles. A todos ellos, nuestro amor y nuestra comprensión. Un saludo a Alba Baires, que vive en Toronto. Te deseamos lo mejor, Alba, a vos y a toda tu familia. Y a todos los salvadoreños que viven en Canadá. Cuídense mucho. Este es un momento en donde el gobierno de los Estados Unidos debe levantar toda forma de bloqueo contra Cuba. Y toda forma de bloqueo, de cerco, contra Venezuela. Nada que huela a agresión en este momento es legítimo ni legal. Estados Unidos necesita en este momento ayuda, apoyo. Su gobierno tiene límites en la cabeza y en el bolsillo y puede recibir apoyo. Cuba está ayudando al mundo. Venezuela también. Se pide el levantamiento de ese bloqueo. En estos momentos, el pueblo salvadoreño tiene tres grandes temas en su cabeza. En primer lugar, está la incertidumbre. Esto es generado porque el coronavirus es un enemigo invisible, poderoso y mortal, con el que no podés negociar, al que no se puede comprar, que no te conoce, que no te estima, no te odia, pero nos puede matar. Y de hecho está matando a miles de personas en todo el planeta. Es la primera pandemia planetaria que se corresponde a estos tiempos. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que sigue? ¿A dónde estamos? Hay una incertidumbre. Esto, en realidad, no es responsabilidad del gobierno. Pero el gobierno puede ayudar a aclarar el camino. Hay un segundo factor, y es que esta crisis la pagan sobre todo los más débiles, los de abajo. Siempre es así. Y ahora no es la excepción. Por eso es legítimo la política gubernamental que favorece los intereses de los de abajo y no los intereses de los poderosos. Y hay un tercer aspecto. Y es que en estas circunstancias se acabó el sueño americano. Nadie en sus cinco sentidos está pensando en irse para los Estados Unidos. Mira cómo cambió el mundo de la noche a la mañana. Nadie puede estar pensando en irse para Europa, para Milán o cualquier otro país. No. Si va a haber un sueño, ese sueño se construye aquí y en ninguna otra parte. Esto quiere decir que debemos hacernos cargo de enderezar las cosas en nuestro país. En poner al país bonito, bonito. Y quitarle lo feo que hoy tiene, las manchas que hoy tiene. No hay otro camino. Aquí, reflexionando más, hay un corazón de la coyuntura. Y es el conflicto entre la salud y la economía. Ocurre que si un pueblo consolida su salud, asegura su salud, esto impacta positivamente en la economía. Pero los que defienden la economía
la hacen sin tomar en cuenta a la salud. Este es el problema de ese planteamiento. Pero además ocurre que la economía no es una sola, sino que hay diferentes economías. No es lo mismo la economía del poderoso banquero, del poderoso empresario, del poderoso industrial o del poderoso comerciante que la economía del emigrante. Son dos mundos totalmente diferentes. O la economía del que vive en las comunidades es otra economía. O la economía de las pandillas también es otra economía. Entonces, cuando hablamos de la economía, ¿de qué economía estamos hablando? Este es un problema. ¿Y los dueños de esa economía poderosa toman en cuenta la salud de la gente? No, este es el tema. Este es el tema. El manejo separado y confrontado de estos dos valores. Por eso es que la economía se llama economía política. Por eso se llama economía política. Porque siempre en una economía hay un sector que es dueño de las fábricas, dueño de las máquinas, pero que no es el productor. Es el empresario. En esa economía, ¿quién es el productor? Es el obrero, es el trabajador, es el empleado, es el que maneja las máquinas, el que elabora el producto que se vende en el mercado. Ahora, entre estos dos sectores hay confrontación, hay lucha. Por eso no se puede entender una economía separada de la política. Y este tema se llama entonces economía política. Ahora, en el país funciona una cuarentena. Eso nos ha proporcionado las cifras que hoy tenemos, que no son cifras de derrota. No, no. Para nosotros, que no tenemos instalaciones hospitalarias adecuadas, bueno, ni los gringos la tienen, ni los gringos la tienen. Pero estamos hablando de nosotros. El control del virus nos ayuda al control de la enfermedad. COVID es el nombre de la enfermedad. Coronavirus es el nombre del virus. En la cuarentena estamos controlando ese virus. Se puede decir que se ha tenido éxito. Y que el pueblo ha obedecido en general la cuarentena. Que está respondiendo a la cuarentena. Que está aislado. A mí me parece que hay conciencia generalizada de que debe ser así. Ahora bien, hay algunos sectores que no toman en cuenta eso. Es que eso siempre es así. Y aquí viene un problema que es político. ¿Qué hacer con esos sectores? Esto tiene que ver con las características de la cuarentena. La cuarentena implica, en primer lugar, aislamiento social. Pero no es solo eso la cuarentena. Pero es el arranque a partir del cual la gente debe quedarse en sus casas. No debe andar en la calle sin razón suficiente o poderosa para hacerlo. Esto la inteligencia de nosotros nos permite entenderlo y la gente lo está entendiendo. Ahora bien, hay otro aspecto. Es que toda cuarentena que produce aislamiento no puede producir deshumanización. La humanidad jamás entra en cuarentena. Y entonces, en el marco de este aislamiento, la clave es el trato humanitario. Y hay que destacar, en primer lugar,
que cuando las familias están en cuarentena, se destaca el fenómeno del cuido en el grupo familiar. ¿Quién es en las sociedades humanas quien se encarga del cuido? Son las mujeres. Las que organizan las cosas vitales del grupo humano, ¿quiénes son? Son las mujeres. Ahora, este papel histórico destacado de las mujeres aparece hoy en esta coyuntura de manera gráfica y de manera poderosa. ¿Te das cuenta que la cuarentena no implica deshumanidad? En este tema, de lo que se trata es que este fenómeno no sea aislado, sino que en el momento post-pandemia esto debe expresarse en políticas y en leyes que reconozcan ese papel de las mujeres en lo que se llama cuido. Este es un papel histórico que tiene que ver con toda la especie. Aquí tenés que distinguir entre lo maternal y la maternidad. En el caso de la mujer, la maternidad es un fenómeno biológico, pero lo maternal no. Lo maternal es la capacidad de cuido que se tiene. La cuarentena entonces no ha de perder humanidad. Ahora, esto tiene otro aspecto. ¿Qué hacer con la gente que no cumpla la cuarentena? Por diferentes razones. Con esa gente, primero hay que saber que la mayor cantidad de personas que han sido encontradas en la calle andan buscando la comida. Y se trata de gente que tiene que salir a la calle porque tiene que buscar la comida día a día, día a día. Y si en ese día no junta la cantidad de dinero necesario para comprar la comida, ese día no come. Ese es el drama humano de nuestra sociedad atrasada, primitiva, con clases dominantes oligárquicas, ignorantes y sanguinolentas. Entonces, ¿cuál es el trato que el Estado debe tener con esta gente? Con mucha humanidad. Mucha humanidad. Porque si no, los centros de retención se van a llenar de gente del pueblo. Y entonces, ¿cuál es la lógica? En este punto el gobierno necesita mucha inteligencia, mucha sensibilidad y mucho conocimiento de los seres humanos. El gobierno ha de trabajar en la integración de equipos médicos, formar equipos de consulta, equipos científicos, equipos técnicos, con lo que se ha de estar discutiendo permanentemente la situación, consultando. El modelo de esto es el mensaje del presidente Fernández de Argentina. Yo llamo a la gente del gobierno prioritariamente a que escuchen ese mensaje con la maestría y la profundidad y la explicación de cómo el gobierno debe apoyarse en los que saben de medicina. Los presidentes no están obligados a saber de medicina ni a meterse en conflictos en esos temas. No es necesario. Lo que sí es necesario es consultar con los que saben. El otro aspecto de la cuarentena es el papel del Estado. Es cierto, en el desarrollo de la cuarentena, el Estado toma un papel predominante, un papel determinante. Eso es cierto. Y puede producirse un cierto desequilibrio. La constitución del país no tiene un desarrollo de la emergencia. Lo que tiene la constitución es el desarrollo del régimen de excepción. Hasta ahí se llega. Y la emergencia es desarrollada en leyes secundarias.
pero no en la Constitución. Ese es un gran limitante. Pero en la misma Constitución, el régimen de excepción está situado como una bisagra entre el bloque de los derechos individuales y el bloque de los derechos sociales. Y se llama derechos individuales y su régimen de excepción. Es el título segundo de la Constitución. Mira el nombre. Derechos y garantías individuales y su régimen de excepción. Y he manejado cuidadosamente el artículo 5, todo, el artículo 6 y el 7, inciso primero, y el artículo 24, nada más. Y luego el artículo 12 y el artículo 13, inciso segundo, nada más. No te toca nada más de los artículos. Mira la rigurosidad con que la excepción es manejada en la Constitución. Bien cuidadoso. Ahora, el artículo 5 te lo da todo. Todo. Pero los otros no. Ahora, el gobierno necesita manejar esto de esa manera. Ahora bien, uno sabe que los sectores económicos poderosos del país, que son sectores que en términos capitalistas son primitivos y atrasados, sí, pero en el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Esos sectores están interesados en abrir lo más pronto posible sus actividades económicas. Y uno presiente que no valoran suficientemente el éxito de la cuarentena, que no toman en cuenta que si va a haber una cuarentena flexible, lo que pudiera llamarse una cuarentena administrada, puede ser una apertura paso a paso de ciertas actividades de tal manera que no se lesione el control de la contaminación. Hay que decir que esos sectores, grandes sectores empresariales, en esta coyuntura parece que no han puesto al servicio de la patria sus talentos y sus capacidades. Es que cuando la patria necesita, yo debo estar allí. ¿A dónde han estado ustedes? ¿Cuál ha sido el aporte de ustedes? Es cierto, el gobierno tiene dificultades para hablar con ustedes, pero eso se va a superar. A plazo breve se va a superar. Y ustedes deben estar dispuestos a abrirse, a discutir. Entendiendo que la prioridad en cualquier salida en la coyuntura es que la cuarentena sigue teniendo éxito. Y hay que abrir los ojos a la forma como otros países están abordando este mismo problema. Habrán aspectos que a nosotros nos conviene y a lo mejor lo podemos tomar. Es que nadie sabe todo. Mira cómo están haciendo los austríacos, paso a paso. Están abriendo en Austria los comercios más chiquitos, los más chiquitos. Y luego van a abrir los comercios medianos. Los últimos son los más grandes. Austria, un país capitalista. Ahora, si vos, capitalista de aquí, de este paisito, ¿querés que el día de mañana se abran todas tus fábricas? ¿Estás mal? ¿Estás mal? Pero bien, eso hay que discutirlo. Cuidado cómo ustedes desatan una guerra ideológica y una guerra política. Que la tienen. Los ojos están puestos en lo que va a ocurrir este jueves. Allí van a presentar un proyecto de ley
Todo indica de que ahí se va a expresar esto que estamos hablando. Finalmente, otro llamado a la gente y otro llamado al gobierno. El gobierno debe hacer todo el esfuerzo para descubrir los arroyuelos que lo lleven a las comunidades. El gobierno tiene toda una radio instalada que debe ser puesto al servicio de la información de la gente en este momento. El gobierno tiene todo un canal de televisión que ahí está y no ha sido usado. Hoy eso debe ser puesto al servicio de la gente. Yo sé que ustedes tienen gente inteligente. Dispongan lo conveniente y lo necesario y abran las arcas de la discusión y del entendimiento. La cosa va bien, debe continuar bien, pero hay que saber dar la pelea ideológica y la pelea política. No hay vuelta de hoja. Tedros Ghebreyesus, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, dice: la política debe entrar en cuarentena. Perdóname, Tedros, pero aquí en mi país eso no parece posible. No parece posible. Lo que nunca debe entrar en cuarentena es la humanidad. Jamás. Aprovecho para dar un abrazo a Tedros, un hombre valioso y honesto. Me imagino que ya leíste, Tedros, el libro Medio Sol Naciente, que es sobre Nigeria. Brillante novela, donde se explica la guerra de Biafra. Aprovecho para recomendártela. Ojalá tengas tiempo en todo lo que estás haciendo. Un abrazo para todos y para todas.